Este video es patrocinado por el Juanpa Zurita de la Máscara. Perdido en Distrito Federal. Ladies and motherfuckers, el día de hoy viajaremos a las profundidades del internet, a la Deep YouTube, donde hay que revisar esos videos a fondo. Che, güey. ¿Cómo es, güey? Vamos a empezar con un video sacado de TikTok. Un challenge, para ser específico. Véanlo. O sea, ¿vieron cómo se quedó así de qué pedo? ¡Ah, no, mi amor! Espérate, estoy siendo humillado. ¡Ah! ¿Por qué se quitó? O sea, tan rico que es dejarse nalguear. En este video tenemos una identidad sorpresa por revelar. Comenta si sabes quién es la identidad sorpresa de este video. Todos ubicamos al presidente de Rusia. Quizás en esta versión, no. When you're spending every day on your own, and here it goes, I'm just a kid. AMLO, exigimos una versión tuya. Para los que piensen que Tigres es equipo chico, vean este video. Como ven, de chico no tiene nada. No vayas. La morra del siguiente video, todos la quisiéramos como novia. Para espantar rateros, no mames. Cámara, a ver, suelten todo lo que tra... Run. Develamos un poco más. Ya sabes quién es. Una pista es que es TikToker. Ahora vamos con este video a otro video. Todos ubicamos a Julio César Chávez, el gran campeón mexicano. Yo le gané en la isla, por cierto. Pues bueno, le hicieron una entrevista en un formato nuevo, nunca antes visto. Miren, vean nomás, ¿a quién traigo aquí? A la pinche leyenda acá, culichi del boxeo en el mundo, acá el que machín le apesta la riata. Cualquier parecido con algo parecido es falso. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes de venir con otra leyenda como el chango cerote acá, Pues me siento como un cerote, la neta. ¡Ah, chale, loco! Oye, mi Julio, bienvenido a la entrevista más pendeja que te han hecho en la vida, ¿no? Pues la neta yo creo que sí, güey. Vayamos al ojo del huracán. El formato del Wherever buscaba incomodar a Julio César. Ir a ver nomás, ¿A poco todavía las puedes así? Pues, depende. ¿A poco? Sí, eres mandilón, la neta eres mandilón. No, la neta no. No, ¿a poco? No, te da miedo. Soy culichi, cabrón. La plática se fue abriendo. Así que tú digas, la neta, bien locochón, machín acá, hice esto. ¿Sabes cuál fue la peor pendejada que hice, güey? Aparte de verte subido ahorita. Pegar un pericazo en el Vaticano, güey. ¡Ah! Sí. ¿Con el Papa, por un lado? No, el Papa estaba de viaje, güey, pero... Ahí en el... ¿Delante de la gente? No, delante de la gente, pendejo, solo. Agarrando confianza. Yo siempre fui normalito, güey, la neta. ¿A poco? No fui tan depravado como tú, güey, así que tan loco, así. ¿A poco? No, la neta. Para mí que la neta te vienes a... Deberías de lanzarte como... Oye, hablas bien bonito. ¿No se te antoja así como un puestecito aquí en la política? No, la neta. Yo te lo consigo, hombre, o sea, vienes conmigo. Hasta que el changoleón lanzó una pregunta... indebida. Hablando de pendejadas, ¿qué sentiste el día que viste el video ese donde el Julito sale en sus tacones? Toco, 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 toco. No, pues le menté la madre, ¿me entiendes? ¿A poco? Sí, ¿qué sentiste cuando viste el video así? ¿Tu legario? ¿Tu legario, ven, zapatillas, no mames? ¿Te vine riendo qué, puto? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ok, ya tenemos el cuerpo revelado. Tiene cuerpo de Sailor Moon. ¿Ya sabes quién es? Comenta, güey. Participa. ¡Venga! Ahora sí, continuamos con el video de Julito. Sí, chingando, sí, te metiendo con mi hijo, puto, y vas a ver, güey. Espérame, el Julito viene todo mal. No, vete a la c***a, güey, la neta, güey. El Julito viene... No. Sácate la c***a, no estoy bromeando, güey. En ese momento, el chango meme solo pensaba en una cosa. ¡No manches, este video se va a hacer viral! Estás chingando, puta madre. Güey. ¡Ay, vaya! ¡Ay! Pero mira, vaya, no, mira. ¡Me vas a dormir el brazo! Digo, ¿qué voy a meter el cambio? Oye, Julio, es cierto que después de que... chingas, puto. No manches, este video se va a hacer viral. Y pues sí. ¿Qué? Te voy a bajar a putazo, güey. La putazo este pinche puto. Espérame. Oye, este pinche es la güey, neta. Espérame, güey. Es cierto que después de que pelees con el travieso vas a pelear con el kawachi.
No, pero pues este pinche puto, güey. Ya, güey, espérame. Ah, tú también, hijo de tu chica madre, a los 12. No, güey, espérame. Espérame, Julio. Espérame, ya, tranquilo, papi, tranquilo ya. Agárrate aire, agárrate aire. ¿Estás bien? Este pinche puto me está haciendo enojar aquí. Hola, campeón. ¿Qué habrá pasado después? Te dejamos el link en la descripción. Esa casa está cagada, güey. Y hemos llegado al final. ¡No manches, Luis! Tus videos ya duran bien poquito. Mejor ya ni subas nada. Amigo, yo puedo subir lo que quiera a mi canal. Digo, es mi canal. Si yo quiero subir un video comiendo cereal, lo puedo hacer. No hay una policía que no me deje subir lo que yo quiera. A menos de que suba porno, ahí sí no. Pero de ahí en fuera mis ideas pues están libres. ¿Y sí? Subimos un video comiendo cereal. ¿En qué video fue? No recuerdo. De opción múltiple. Opción múltiple. Vean. Y ahora sí, señoras y señores, vamos a conocer la identidad de la personalidad oculta de este video. Así es, señoras y señores. Y Aras 22, felicidades si le atinaste. Si fue así, comenta tu propio comentario. Pues bueno, ahí está la recomendación para que la sigan en TikTok y chequen sus contenidos. Yeah. Y amigos, este fue el video del día de hoy. Compártelo si te gustó y mándanos tus links de qué otros videos debemos de analizar a fondo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.